Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MasVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 40 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 39. Y si te gusta el contenido, por favor, pues déjame una calificación y comentario en iTunes o YouTube. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo le gusta, es cómo cerrar ventas. ¿Okay? Y estoy aquí con mi amigo de España, Santiago Torre, y el autor del libro que puedes adquirir en Amazon. Se llama Cierre la Venta. Okay, cierre la venta, método de proceso para cerrar ventas y disparar tus resultados. Entonces, Santiago, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Chris, es un auténtico honor y un auténtico placer que me hayas invitado a tu casa, a tu podcast, a estar con tus oyentes e intentarles aportar algo de valor y entretenimiento, ¿no? Que es lo que al final lo que buscamos los escuchantes de podcast, es entretenernos y aprender algo. Sí, así es. Y olvidé mencionar que también tú tienes un podcast, ¿cierto? Cierto, sí. Soy también productor de podcast. Yo tengo un podcast que se llama Liderazgo Comercial. Buenísimo. Entonces, chicos, ya estamos aquí con, obviamente, un experto en ventas, en incluso liderazgo comercial. Pero hoy el tema está en el cierre. Entonces, Santiago, mi primera pregunta para ti es, pues, muchas personas me dicen, Chris, pues, yo tengo un equipo comercial, estamos, pues, vendiendo, ya tenemos un proceso, pero nuestro problema está en el cierre, ¿ok? Mi problema es el cierre, es que es complicado cerrar una venta. Entonces, ¿qué respondes a personas así que dicen que, mira, mi problema está en el cierre? Que realmente en el cierre es donde ven el problema está mucho antes. Yo trabajé muchos años para una compañía química y nosotros vendíamos productos con los que otros metalizaban piezas. Metalizaban piezas, pues vendías el líquido con el que alguien cromaba un grifo. O sea, todos los grifos que están en casa van croma. Bueno, realmente tienen 18 capas de metal, pero bueno, pero la última es el cromado. Entonces, cuando había un problema estructural en el grifo, se veía cuando metalizabas. Todo pasaba, todo el proceso de producción no había problema, pero incluso si había un problema en el material base, en la metalización se veía. Entonces, no, hay un problema de materialización. No, hay un problema de material base. Está al principio el problema. Y aquí cuando tú... Es que tengo un problema en el cierre de ventas. No. Tienes un problema en algún sitio mucho antes y no lo ves hasta el cierre. Exacto. Porque no has hecho las cosas adecuadamente. Sí, exacto, Santiago. Eso es siempre lo que yo digo a mis clientes. Es cierre, ¿ok? Es el fin de un proceso, ¿ok? No tenemos un problema específico en cómo cerrar la venta, es más, todo lo que estábamos haciendo antes. Y para muchas personas escuchando aquí, pues, están trabajando en ventas B2B, ¿ok? Y ahí yo digo que el proceso generalmente tiene 4 pasos. Prospección, ¿ok? Encontrar prospecto, agendar una reunión con él, luego negociación, entender su necesidad, generar afinidad, generar una conexión emocional, hacer las preguntas correctas para identificar perfectamente el problema que tiene pero no quiere o el resultado que quiere pero no tiene. Presentar una oferta irresistible, algo diferente de la competencia. Esto se llama la propuesta perfecta. Y finalmente, seguimiento
efectivo. Y muchas veces en seguimiento efectivo, tal vez esto es la parte donde tenemos que cerrar el negocio, ¿cierto? Porque ya hemos presentado una propuesta y ya ahora es tiempo para, obviamente, conseguir una decisión y cerrar el negocio. Entonces, en este proceso, ¿cuáles son los puntos principales para ayudarnos con el cierre? Realmente todos son puntos principales y tenemos que ir dando los pasos correctos para, sobre todo, evitarle al posible cliente que se escape, que busque excusas, porque muchas veces lo que sucede es que no está en disposición de tomar una decisión, por lo que fuera, porque no le hemos generado el valor suficiente, no cree que sea con nosotros, con lo cual muchas veces esas objeciones que vemos son excusas y por ahí le dejamos escaparse. Si yo voy cerrando todas esas excusas, al final se tiene que enfrentar cara a cara a la objeción real, que es la que podré solucionar o no. Pero muchas veces se nos van por objeciones irreales porque les hemos dejado. Una muy habitual. Eso es súper interesante porque ¿has escuchado de Grant Cardone? No lo escuché a Grant Cardone, ¿no? Ok, Grant Cardone es un vendedor muy famoso en Estados Unidos. Sí. Él vive en Miami. Tiene varios libros, ok, yo siempre recomiendo los libros de Grant Cardone. Y él habla mucho de tácticas de cierre. Entonces, las tácticas que podemos implementar en el momento cuando alguien ya está listo para tomar una decisión. Y específicamente, él habla de la diferencia entre una queja, ok, una excusa, una queja, y una objeción, una verdadera objeción. Entonces, cuando estamos conversando con un cliente, ¿cómo podemos identificar la diferencia entre, no sé, una queja o una excusa que están inventando y algo que de verdad es una objeción? Realmente, lo que tenemos que ver es lo que nos sucede más frecuentemente. Yo, por ejemplo, cuando ayudo a una empresa o a alguien a diseñar bien su proceso de ventas, una de las preguntas es, oye, ¿alguna vez te sucede que no hablas con la persona que toma la decisión? ¡Uf! Muchísimas veces. Digo, un problema de proceso. Tienes un problema de proceso clarísimo. Es una excusa. Te dice que no decide él y seguramente sí decida él, pero te lo está diciendo. ¿Y cómo hago contra eso? Pues tendrás que enterarte muy al principio de tu relación cómo deciden en esa empresa y tendrás que preguntarlo. Porque si alguien te dice que decide él, será difícil que al final te diga que no lo hace. Que alguna te puede pasar, pero será la excepción. Pero si no, siempre se te va a abrir por el yo no decido. Si no es cerrado plazos, cuando estás hablando al principio y dices, bueno, si yo la propuesta que te voy a presentar te convence, ¿cuáles serían los plazos de implantación? ¿Cuál sería el siguiente paso? Y él te va a decir cuál sería el siguiente paso. Pues nada, esto será cuestión de un mes o es para dentro de 6 meses. Pues tú decides lo que haces. Igual lo mejor es decir, pues vuelvo dentro de 6 meses. Porque, ¿para qué te voy a presentar a una propuesta si vas a tomar la decisión dentro de 6 meses? Pero si alguien te dice que va a tomar la decisión el mes que viene, lo normal es que tome el mes que viene. Algún caso irá posponiendo. Vale, pero será la excepción. Pero si te pasa siempre, es que no estás cerrando todo ese tipo de puntos que suele ser en tiempo, en capacidad de decisión, sí. Que es donde se nos van, que suelen ser las excusas fundamentales, te las pone el cliente ahí. Y muchas veces, otra de las objeciones es que ya tengo proveedor. Lógicamente, lo que yo te estoy proporcionando, ya entiendo que tienes proveedor, si no estarías en el mercado, pero si mi oferta fuera mejor que la de tu proveedor, ¿usarías un pedido? Claro, todo esto es antes de presentar la oferta, no la hagas después. Después ya estás muerto. Tienes que obtener el compromiso antes. Sí. Si te dice no, tampoco, porque se lo compro a mi hermano. Bueno, pues habrá que esperar a que le despidan al hermano para volver por allí, porque si le compro al hermano, a ti no te va a comprar. Por ejemplo, antes, okay, tal vez alguien dice, sí, ok, listo, entonces si tu oferta es mejor que la oferta de nuestro proveedor actual, obviamente estaremos interesados. Pero, y obviamente, yo sé que tu enfoque también está mucho en el valor, tenemos que identificar la necesidad y presentar el valor de nuestra oferta. Pero, ¿qué pasa si el cliente final dice, mira, la competencia tiene algo muy similar y ellos son más baratos? ¿Qué dirías? Vamos a ver. Primero tienes que conocer la competencia para ver si es verdad o no es verdad. Segundo, has tenido que ver realmente cuál es tu aportación de valor. Porque
tú eres bueno en algo, si no, no estás en el mercado. Entonces, lo que tienes que ver es si lo que eres bueno la empresa lo valora. Nosotros, cuando valoramos lo que compramos, cuando nos importa, no nos importa pagar el precio. Lo discutiremos, por supuesto que negociaremos el precio, pero estaremos dispuestos a asumir algo más porque entendemos el valor. Entonces, lo que tenemos que saber es si valora aquello en lo que somos buenos. Si valora lo que somos buenos, tenemos que ver a quién se lo está comprando y si somos mejores que a quién se lo está comprando o no. Y hay veces que nos tendremos que retirar porque sí. Hay gente que justo en eso pues es mejor que nosotros. Pues será cuestión de esperar a que falle y tengamos nosotros la oportunidad en vez de insistir en entrar en un sitio donde nos van a ganar en ese aspecto. Pero si tú realmente eres mejor, tendrás que ver y tendrás que hacerle ver qué va a ganar contigo, por qué lo va a ganar contigo. Sí, y al fin, pues, justificar en frente al cliente que esto es algo de verdad que están buscando, ¿ok? Pero que lo justifique él, Chris. No que lo justifiques tú, que lo justifique él, que aquí lo importante es que él lo justifique. Que tú hagas las preguntas para que él lo justifique, que no es sencillo, pero es proceso. Es siempre proceso. Y un ejemplo, chicos, todo el mundo escuchando, de cómo podemos hacer que el cliente esté justificando frente a nosotros los beneficios de nuestro producto, es hacer esta pregunta, ¿ok? Señor cliente, entiendo, ¿ok?, que la competencia tiene algo más económico, y si nuestra solución, nuestro producto, nuestro servicio, tenía el mismo precio, fue lo mismo, ¿ok?, de la competencia, ¿qué preferirías, de ellos o de nosotros? Ok, aquí, obviamente, si el cliente está hablando con nosotros, es porque el cliente está interesado. Entonces, tal vez va a decir, Santiago, no, pues sí, el precio de ustedes fue el mismo precio de la competencia, pues yo prefería trabajar con ustedes. Y solamente tenemos que decir, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros en este caso? Y el cliente va a intentar decir, no, es porque me gusta la garantía, me gustan las capacitaciones adicionales que ustedes están dando, me gusta la reputación que tienen en el mercado, los comentarios que he escuchado de otras personas, incluso algunos amigos, el seguimiento, la plataforma que ustedes tienen. Y después de todo esto, porque el cliente ya está justificando, solamente tenemos que decir, es por eso que nuestro producto vale un poquito más. ¿Algo adicional que tú haces aparte de esto? Sí. Sí, yo, para mí, antes decías, ¿no?, esa fase de identificación, de conversación con el cliente, esa conversación que puede parecer que no lleva a ningún sitio, en el que le estás preguntando, para mí es muy importante no detenerse demasiado en cosas. Ahí lo que tienes que hacer es que hable, que diga cosas. Y tú vas captando y tienes que intentar o apuntarlo, si es posible, y si no, memorizar frases exactas del cliente. De cosas que diga que le importa cuando tú le estás preguntando. Entonces, cuando llega la hora de justificar ese precio, para mí las palabras mágicas son, oye, antes me has dicho que para ti era importante tal. Y si tú le dices las mismas palabras que ha dicho él, él te va a decir, sí. Y así es. Pues precisamente en esta parte que es importante, nosotros aportamos respecto a la competencia A, B, C, D, lo que sea. Y por este diferencial de precio, tú vas a obtener mucho más que el incremento de precio que obtienes, que es la forma de justificarlo. Lo estás justificando con sus palabras. Claro que tiene que ser verdad, claro que tiene que ser verdad, pero y te vas a centrar en lo que él ha dicho que le interese, en lo que tú eres bueno. Porque lo importante es mantener la conversación solo en lo que tú eres bueno. En lo que tú no eres bueno es que sobra. Da igual, el cliente te va a comprar por lo que eres bueno, no por lo que no eres bueno. Es de lo único que tienes que hablar, lo único que te importa, porque es que es lo que vas a coger después. Esto antes me has dicho que esto te importaba. Pues en esto soy muy bueno. Sí. Y te lo demuestro con prueba social, con garantías, con lo que haga falta. No, y obviamente, y lo que estabas diciendo, vincular por qué somos buenos con la necesidad del cliente, ¿ok? Y es importante replicar las palabras del cliente. Entonces, durante una conversación vamos a hacer preguntas, el cliente va, obviamente, está hablando de todas sus necesidades actuales, sus problemas que están enfrentando, lo que quiere lograr este año, en los próximos años. Y si podemos identificar bien, ok, esas palabras que el cliente está utilizando y luego replicarlos en frente al cliente y vincular nuestra solución, ok, con esas necesidades que estamos identificando. Generalmente yo digo que tenemos que identificar tres necesidades, ok. Eso siempre es un objetivo mío, es un objetivo para mis clientes.
voy a entrar a una conversación de ventas con alguien y uno de mis enfoques principales, ok, después obviamente generar rapport, romper hielo, generar esta conexión emocional, es identificar sus tres necesidades principales, porque yo no puedo salir de la conversación sin saber lo que son, porque no queremos empezar a adivinar o asumir después de una conversación. Tenemos que clarificar con el cliente y esto obviamente va a ayudar a nosotros un poquito más tarde cuando estamos enfrentando objeciones. Muy chévere. Sí. Y además hay que guardárselo para las objeciones, para el final, porque muchas veces los clientes dicen, ah, pues esto para mí es muy importante y tú ya le propones la solución en ese momento. Que no, que te estás equivocando, que vas demasiado rápido, por eso no cierras. No es el momento de proponer la solución, tú sigues en la conversación. Cuando propongas la solución, si surge la objeción, es cuando lo abres otra vez, lo recoges lo que te dijo, pero no ahora, porque es que ahora estás yéndote a una objeción que además habitualmente va a ser una excusa. Sí. Porque no es todavía el momento. Tú sigue con tu proceso, acábalo y pregúntale, pídele por la orden de pedido, como decía Six Sigler, ¿no? Si estate siempre solicitando el pedido, pues solicita el pedido y cuando te diga que no es cuando retomo esas tres necesidades que él me ha dicho, la que yo entienda que va a ser la que más le va a doler y si no la segunda, si no la tercera. Y el proceso es ese. Y por eso tiene la gente sí. Problema de cierre, ¿eh? Porque va demasiado deprisa. No, y eso es tan cierto, porque es por eso que identificar los tres necesidades principales del cliente es tan importante y confirmarlos con el cliente, porque ya si el cliente está diciendo, Santiago, así es, usted me entiende, esas son las tres necesidades principales que estamos enfrentando en este momento, ¿qué me recomiendas? Y ahora es tiempo, es una invitación del cliente para decir, ok, pues dame una solución, por favor, recomiéndame algo. Y ahora vamos a hablar de nuestra solución. Y aquí generar interés, ver si esto es algo que interesa al cliente, si el cliente puede implementarlo. Sí. Y luego empezar a hablar de precios, ¿cierto? Porque eso siempre es una conversación bien importante para tener antes de cerrar el negocio, ¿cierto? Y yo vi en tu libro, ok, yo pues no he leído tu libro, pues solamente yo estaba mirando en Amazon y obviamente lo que está adentro. Y una de las partes en que hablas dentro de tu libro es ¿cuándo debemos presentar la oferta económica? Ok, yo sé que para muchas personas esto es un reto porque no queremos dar los precios antes de entender la necesidad del cliente, ¿cierto? Porque si vamos a dar los precios inmediatamente, sin diferenciarnos, sin destacar el valor, sin identificar las tres necesidades principales, pues ahora el cliente va a hacer una comparación de nuestra oferta contra la competencia y probablemente solamente va a mirar el precio porque ese es su único punto de diferenciación. Entonces, en tu opinión, ¿cuándo es el momento perfecto? ¿Cuándo sabemos que es el momento perfecto para presentar una oferta económica o al menos hablar de precios? Después de que te haya aprobado la propuesta técnica. La propuesta técnica es la solución que tú le estás comentando, porque primero es el precio. Dime si esta es la solución, porque si no es la solución, tengo que volver a rehacer la propuesta. Lo primero que tenemos que ver es si es la solución para ver cuál es el precio, porque además está basado en una serie de condicionantes. Vamos a verlo y en el momento que has solucionado todos los problemas y te dices, sí, esta sería la oferta que me interese, depende de lo que cueste, que es lo que te voy a decir siempre, lógicamente depende de lo que cueste, pero esto es lo que te encaja, esto soluciona lo que querías, depende de lo que cueste, sí, pero soluciona, sí, ahora es el momento de hablar del precio. ¿Por qué? Porque ya no voy a volver atrás. Ya hemos quedado que eso le soluciona a la problemática. No, es que está por encima de lo que puedo pagar. Vamos a ver cómo lo modificamos. Pero ya no estamos discutiendo que te bajo el precio. No, lo que podemos hacer es modificar la oferta. Modificó las condiciones. Pero tú me has dicho que esto es lo que quieres, que esto te soluciona, pero no puedes pagarlo. Bueno, es posible que quitando algunas características o algunas garantías podamos llegar a lo que tienes. De otra forma, estás, como bien dices tú, siempre solamente está precio, precio, precio. Y eso lo tenemos que quitar de la cabeza. Y sobre todo en business to business, en B2B no lo puedes estar vendiendo a precio. Es, vamos, una muerte segura como estés vendiendo así.
Sí. Y esto es más complicado, pero ese es el valor de un vendedor. Exacto. Y obviamente, cuando estoy obviamente ofreciendo la propuesta técnica y luego llego a la conversación de precios, pues la propuesta técnica puede cambiar, porque una de mis preguntas es, ¿tienes un presupuesto para esta oportunidad, este entrenamiento? Y pues cualquier industria, cualquier persona debe hacer esta pregunta, ¿ok? ¿Cuál es tu presupuesto? Y si a veces los clientes dicen, no, pues tenemos la necesidad, pero no tenemos presupuesto, ¿ok? Pues para mí, yo soy súper, súper, brutal, pero directo. Uh-huh. Y yo diría a un cliente, ok, entonces, ¿cuál sería el proceso para obtener presupuesto? Porque obviamente esta capacitación, esta solución, ok, no es gratis. Y si el cliente no tiene una manera para conseguir presupuesto, pues no tiene sentido seguir con la negociación. No voy a presentar una propuesta a alguien que no está dispuesto de hacer esta inversión. Pero a veces, incluso yo recibo llamadas y personas me dicen, Chris, ¿cuánto vale este tipo de producto, este tipo de capacitación? ¿Qué haces tú cuando alguien está haciendo preguntas del precio inmediatamente, pues en las primeras etapas de la venta? ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de situación cuando la gente solamente tiene este enfoque en precio? Depende de lo que vendas, ¿no? Si tú estás vendiendo un producto muy estandarizado, a veces es que no te queda más remedio porque tú ya sabes el precio real, con lo cual pues no te queda más remedio que darlo y dices, bueno, pero luego dependerá, habrá ajustes en función de lo que me pidas, pero nos movemos en este rango. Por ejemplo, en mi caso, si yo vendo formación al equipo comercial, es muy estandarizado. Yo sí le doy mi precio por hora o por jornada. Digo, mira, nos vamos a mover entre este precio y este, depende de la gente que asista, quién sea, lo que me esté solicitando exactamente, lo que vaya a tener que preparar. Das un rango, ¿cierto? Porque eso es lo que yo hago también. Rango. Digo, luego habrá que ver. Sí. No sé si va a ser una jornada, 4 horas o 16. Es lo que tendré que averiguar contigo. Este va a ser el precio por jornada o este va a ser el precio por hora. Donde nos vamos a mover aproximadamente. Pero porque es muy estándar. Pero hay otras veces que depende de lo que esté vendiendo el cliente, que no es tan estándar, que necesita realmente coger muchos datos. Es que hay cosas que yo vendo desde 2 a 12. Y no sé en estos momentos qué es lo que tú necesitas. Con lo cual, mi rango es de 2 a 12. Es decirte nada. Necesito reunirme contigo, sentarme contigo, hacerte preguntas. Sí. Y es cuando lo veremos. Porque, ahora, si no hay esa variabilidad, si es de 6 a 8, pues es de 6 a 8. Y si estaba pensando en 2, es que no te va a comprar. Alguien que está pensando en pagar 2 la formación y tú por menos de 8 no la vas a vender, no merece la pena ni que te sientes. Porque es que solo preparar la propuesta es perder el tiempo. No, exacto. Y tenemos que entender que para preparar una propuesta dura tiempo, específicamente una propuesta personalizada. Entonces, yo no entiendo las personas que entran en una conversación de ventas, tal vez entienden la necesidad de su cliente y luego regresan a la oficina, que okay, están trabajando tal vez un día en la propuesta, presenten la propuesta, ¿ok? Y tal vez es de $30,000 y el cliente está ahí como... $30,000, que solamente tenemos 5. Ah, solamente tienes 5,000. Ah, entonces ahora, no sé, tal vez tienen otra alternativa, pero estaban gastando mucho tiempo haciendo una propuesta que al fin no fue válida porque el cliente no tenía el presupuesto. Entonces es, chicos, todo el mundo escuchando, por favor, tenemos que al menos tener una conversación sobre el precio. Ok, entender los rangos en que el cliente está dispuesto de pagar o al menos hablar sobre nuestros rangos al cliente. Yo, como lo que Santiago estaba diciendo, de 2 a 12, yo digo a mis clientes, mira, yo tengo productos de $40 hasta $12,000, ok, $20,000. Todo depende de tu necesidad, de tamaño de equipo, de tipo de capacitaciones que vamos a hacer,
seguimiento, acceso a el plan de seguimiento online. Todo depende, ¿ok? Y luego queremos tener una reunión. E incluso al fin, a veces yo hago eso, Santiago, doy opciones. Entonces, a paquete A, B, C, ¿ok? Sí. Y siempre hay un paquete recomendado, que sería el paquete C, obviamente. Y paquete A, obviamente, es un poquito más económico. Luego B, tiene algunos productos, capacitaciones adicionales. Y C, tiene un paquete completo con todo el seguimiento. Entonces, también eso es algo que yo recomiendo a las personas que no están 100% seguros de la capacidad de su cliente de invertir. Sí, y además, cuanto más variables metas en la ecuación, más fácil es negociar. Porque sí. Si luego está muy alto, tú le he dado un precio, el precio C, con 7 variables, y me está discutiendo un 10%, le digo, bueno, si quieres podemos quitar esta y esta variable y entonces encajamos en el precio. Si quitamos esas dos cosas. No, sí. Es que no lo quiero todo. Pues todo es 10% más caro. Si es un problema de presupuesto que bajas, es decir, te permite negociar y llegar a acuerdos de intercambiar aspectos. Y a veces, pues tienes que llegar a intercambiar ciertos aspectos. Bueno, yo te puedo hacer rebaja, pero le pido una contrapartida aparte. La que sea, es decir, que me grabe un vídeo, por ejemplo, de testimonio, si queda bien. O incluso le puedes pedir al director general de la compañía o al director comercial de la compañía que venga a alguna cosa que organices tú. Para hablar como cliente satisfecho. Dices, bueno, pues eso para mí sí vale ese 10%. Yo te lo rebajo si haces esto. Y a veces te dirán que sí y otras te dirán que no. Pero además, cuando te dicen que no, luego ya no te discuten ese 10%. Ya te lo dan, pero es una contrapartida. Ahora, si tú haces lo que aquí en España llamamos ofertas de lentejas. Lentejas que dices, o las comes o las dejas. Entonces, claro, si te haces una oferta de que es o blanco o negro, ¿qué vas a negociar? Es un sí o un no. Tienes que dar una oferta que te permita poder negociar con el cliente. Y cuantas más variables, más posibilidad de negociación. Y el poderle dar dos o tres alternativas distintas y en cada alternativa ciertas cosas que puedas cambiar, también te permite jugar y quedarte en algún punto intermedio de las tres ofertas o de las tres alternativas que le has dado. Pero es muy importante el que los dos tengáis claro cuando... Yo, por ejemplo, yo realmente la propuesta que presento es solamente de confirmación. Alguna vez no, pero el 80% de las veces es de confirmación. Yo empiezo esa conversación con el cliente y ya voy hablando con él. Y al final, después de la conversación, le digo, mira, esto tendría, yo veo que tendrían que ser 4 jornadas de trabajo y cada jornada de trabajo la cobra este precio, estas serían las condiciones. Oye, yo si quieres te preparo la oferta en estas condiciones, esto va a ser el importe que salga aproximadamente, luego puede haber alguna pequeña diferencia en función de lo que vea. No te sé decir todavía, porque lo tengo que estudiar, cuáles van a ser exactamente las 4 jornadas que te lo presentaré. ¿Estamos de acuerdo? Si te gusta cómo son las 4 jornadas, ¿cuándo haríamos la formación? Y la mayoría de las veces él te dice, mira, esto sería en febrero. ¿Vale? Sí. ¿Febrero cuándo? En tal fecha. Oye, pues mira, mañana o pasado mañana tienes la propuesta. O sea, pero que es mucho más confirmación de lo que has hablado, que realmente solo me pongo a diseñarlo si lo voy a vender. Es que si no, es un trabajo ímprobo para que vaya donde otro y diga, mira qué propuesta más chula, ¿tú por cuánto me lo haces? Pero lo que tú estás haciendo ahí, estás cerrando un negocio, ¿ok? Claro. Lo que estás implementando ahí se llama un cierre indirecto, ¿ok? Donde, y es algo que yo uso mucho, no estamos diciendo, ok, puedes firmar este contrato ya, o tenemos un trato hecho, solamente estamos diciendo, mira, entonces, ¿cuándo quieres comenzar con las capacitaciones? ¿En febrero? ¿Febrero qué? ¿Febrero 7? Ah, ok, listo. Déjame averiguar mi calendario. Sí, yo tengo espacio en la mañana para la primera capacitación. ¿Qué tal si yo bloqueo esta fecha ya en este momento? Sí. Ok, luego, ¿cuándo quieres hacer las otras sesiones? Y de repente, yo tengo todas esas sesiones bloqueadas en mi calendario. El cliente está de acuerdo conmigo. E incluso, yo a veces no tengo que enviar una propuesta porque ya estoy cerrando un negocio. Entonces, mi próximo paso es listo. Entonces, mándame tu RUT, tu Cámara de Comercio. Es un documento aquí en Colombia. Sí. Y voy a generar una factura para el primer como bla, bla, bla. Porcentaje, ok, puede ser 100%, puede ser 60%, todo depende del tamaño del contrato. Sí.
Y arrancamos, entonces voy a enviarte información para la campaña expectativa, necesitamos agendar una reunión de diagnóstico, voy a enviar las encuestas y ya estamos pues empezando con toda la consultoría al fin de la reunión. Eso es siempre también algo que recomiendo, porque la mejor propuesta es una factura, ¿cierto? Sí. Eso es la mejor propuesta. Y ya, sí. Haber cerrado el acuerdo, mandarle la factura y que te la pague. Esa es la mejor propuesta. No, y lo que pasa es que realmente a mí ese tipo de propuestas que hago, luego lo que estoy ya es diseñando la formación que voy a impartir. Es algo que tengo que hacer de todas formas. Bueno, pues ya tengo el acuerdo. Pues tío, eso es el 80% de las veces es así. A veces no. A veces no consigues llegar ahí porque también, oye, no siempre las cosas te salen como quieres, ¿eh? No nos vamos a engañar. Que yo no vendo siempre. Ya me gustaría vender siempre, pero no vendo siempre. Sí, sí. Y cuando yo estaba leyendo los comentarios de tu libro, okay, entonces hay muchos comentarios positivos, chicos, de este libro de Santiago en Amazon. Y una persona estaba hablando de la manera en que tú estás manejando objeciones. Okay, entonces tal vez ya estamos ahí a punto de cerrar una venta y aún sale una objeción que generalmente es algo relacionado con precio. Okay, incluso puede ser una queja. Es que, muy caro, la gente comienza a dar descuentos y tal vez tu jefe está diciendo, no, pues es que no puedes dar descuentos, tenemos que vender los productos por lo que valen. Entonces los vendedores tienen mucha presión de no dar descuentos. Entonces cuando alguien está pidiendo un descuento, esto obviamente es una objeción. Yo tengo algunas tácticas, pero me gustaría saber de específicamente qué tienes dentro de este libro y qué estás recomendando a las personas en una metodología en cómo manejar una objeción, algo muy práctico. Sí, yo siempre las recomendaciones las mismas, son una serie de pasos. Lo primero es escucha, que muchas veces hasta le interrumpimos. Escúchale. Y cuando acabe, sigues callados durante 4 o 5 segundos. La mayoría de las veces lo justifica. Te ve callado y lo justifica. Si no lo justifica, tú lo que tienes que hacer es aceptarlo, que muchas veces queremos rebatir la objeción y no es una cuestión de rebatir. Tú se lo aceptas, es que es un precio elevadísimo. Tú le miras y dices, sí, es cierto, puede ser un precio más elevado que el de otros, que el de otros competidores o el de otros productos. Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo con el cliente? Estoy de acuerdo con el cliente. Ahí. Sí, sí, muy bien. Estoy de acuerdo, es un precio más elevado, pero perdona, ¿con quién me estás comparando? ¿O con qué me estás comparando? A ver si no es lo mismo. E intento llegar al fondo, a ver si me está comparando con lo que él tenía en la cabeza o me está comparando con otra oferta. Si me está comparando con otra oferta. Por ejemplo, este paso a mí, la semana pasada, el cliente me dijo, yo tengo 2 ofertas. La tuya y de otra empresa que también eso es una oferta muy buena, sí. Y me interesa mucho, pero en mi mente estoy pensando, yo creo que esta oferta no existe, ok, solamente el cliente está diciendo esto, ok, sí. Como en inglés se llama un red herring, para obviamente animarme a dar un descuento, sí. A veces ves eso en el mercado, que la gente están inventando esas ofertas mágicas que la competencia tiene, pero esas ofertas no existen y solamente están diciendo esto para generar un poquito más de ansiedad en nosotros para que demos un descuento. Eso habitualmente son excusas y al final es, ¿con qué me estás comparando? ¿Tienes otra oferta? Sí, tengo otra oferta. ¿Me puedes decir cómo es la oferta? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están ofertando? ¿Qué es lo que han visto? Muchas veces van a decir que no. Van a decir, sí, tengo otra oferta, es muy buena, me gusta mucho, pero no te voy a decir nada. Entonces, o sea, entonces te interesa más la otra que la mía. Entonces, sobra que sigamos hablando. Si tienes una cosa mejor que la mía y más barata, pues sobra. Depende cómo sea. Yo esta anécdota muchas veces. Yo tuve mi primer trabajo fue vender fotocopiadoras, los años 80. Y mi jefe se levantaba de la mesa. Y todas las veces que se levantaba, le llamaba y decía, espera, espera, no te vayas, no te pongas así. Y acababa vendiendo. Era un auténtico artista haciendo eso. Yo lo he hecho varias veces y casi siempre me ha salido mal. Porque tienes que tener
algo, pero si realmente tienes ese carácter de decirle al cliente, oye, pues si tienes una oferta mejor, cómprasela a él. Es como dice, hombre, no te pongas así. No, si no, que no me ponga así. Si no me estás diciendo, no me dices qué tipo de oferta es que la mía es esta. Yo no puedo hacer más. Yo ya te he hecho mi mejor oferta. Yo, no, en España decimos, a mí no me gusta estar en un mercado persa. A mí no me gusta regatear. Yo te doy mi mejor oferta desde el principio. Que eso también se lo digo yo al principio. Al principio le digo, yo te voy a dar mi mejor oferta. O sea, yo voy a hacer lo mejor que sea. No me guardo nada. Entonces, cuando te dice, ya te dije que te dan mi mejor oferta. Si quieres, podemos entrar a regatear, pero no es mi forma de trabajar. Yo te doy mi mejor oferta y esto es lo que hay. Y es lo que al final lo que te apoyas para evitar todas estas problemáticas que surgen. Entonces, es, oye, ¿y qué es lo que tienes? Que es, oye, y es cuando vuelves. Antes tú me dijiste que para ti era muy importante que hubiera unas entrevistas previas, que se diseñara no sé qué, que después de la formación se hiciera. Te está contemplando todo eso la oferta que tienes tú. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Con qué herramientas lo va a realizar? Es que igual no son las mismas herramientas que las mías. ¿Te ha presentado el tipo de informe que te presenta después? O sencillamente te lo ha dicho. Si realmente esa es tu diferencia, ¿no? Porque yo muchas veces digo, no, yo te presento un informe y te presento un informe de lo que hemos hecho, de lo que me ha dicho la gente. Y además te doy una serie de pautas, cómo tienes que actuar tú como director comercial con tu equipo, con la formación que hemos... El resto te lo hace. Yo ya sé que el resto no lo hace. Porque nunca me he encontrado con ello. Con lo cual yo... Realmente ahí aprieto mucho. Y es donde le digo, oye, ¿te ha enseñado el informe? No, también tengo el informe. ¿Te ha enseñado el tipo de informe? Hombre, no. Yo sí. Ya tienes el tipo de informe que yo presento. Y es la forma que tiene siempre ir al fondo de la objeción y luego es, tú me dijiste que te importaba. Y en esto que tú me dijiste que me importaba, esta es la prueba que lo hago bien. Mis testimonios, mis clientes satisfechos, lo que haga falta, ¿no? Sí, siempre yo digo eso también, es hacer esa transición de precio a resultados que vamos a brindar, a generar confianza, a mostrar al cliente que entendemos perfectamente lo que quieren lograr, tenemos muy buenos casos de éxito, testimonios, como estabas diciendo. Y también me encanta esta mentalidad que cada vendedor debe adoptar y es que No es el fin del mundo si yo pierdo este negocio, ¿ok? Porque incluso si estamos mostrando esta confianza en frente a un prospecto y el prospecto ahora puede ver, uy, pues yo no quiero perder esta oportunidad de trabajar con Chris tampoco, ¿ok? Y cuando estamos mostrando tanta confianza, también muestra que tenemos confianza en nuestra solución. Okay, y hay otras opciones para nosotros también, que significa que muchas personas quieren trabajar con nosotros. Y entonces no olemos como desesperados. Y nadie quiere este tipo de vendedor. Yo publiqué una pieza en las redes sociales hace un par de días y dijo, si no te bañas cada día, olerás mal, ¿ok? O vas a oler mal. Si no estás prospectando cada día, vas a oler desesperado. Y siempre debemos tener esto en la mente. Entonces, si estamos prospectando más, ¿ok? Vamos a tener más oportunidades. Entonces, la próxima vez, cuando estás sentado con un prospecto y te está pidiendo un descuento, puedes, obviamente, tener esta confianza de decir, eso es mi mejor oferta, ¿ok? Entiendo perfectamente tus necesidades. Sabemos lo que ustedes quieren lograr este año. Hemos hecho esto varias veces para personas como ustedes. Y ellos ahora están yendo muy bien, ¿ok? Aumentando sus ventas, disminuyendo sus costos operacionales, aumentando su participación en el mercado. Es lo que vamos a hacer con ustedes. Hagámoslo. Ok, hagámoslo. Y pedir el negocio, al fin. Tenemos que pedir el negocio, ¿cierto? Sí. Y siempre a mí me gusta las objeciones tratarlas de forma anticipada. Es decir, si a ti te surge bastante a menudo lo del descuento, dile desde el principio que vas a hacer la mejor oferta. Y es cuando te deja de surgir. Y si te surge, vuelves a lo que dijiste. Ya te dije que te presentaría la mejor oferta. Y desde que yo hago eso, es que es
No recuerdo que me hayan pedido un descuento. No digo que nunca me hayan pedido, igual sí, ¿eh? Pero porque a mí sí me pasaba, ¿eh? Y es muy normal, sobre todo en el mercado de la formación, que te lo pidan. Pero desde que digo, yo te voy a presentar mi mejor oferta, ya no te lo piden. Y algunos dicen, hombre, esto se puede mejorar. Ya te dije que era mi mejor oferta. Hombre, podemos cambiar alguna de las condiciones. Si en vez de esto hacemos esta otra cosa, si quitamos esto, si no les hacemos los test individuales, es que, por ejemplo, pues hoy hay un ahorro, hay una serie de cosas. Pero eso es algo que dices, tú dices las palabras, esto es mi mejor oferta, ¿dices eso inmediatamente? Yo lo digo, cuando yo le digo que le voy a presentar la oferta, yo habitualmente, ajá, si voy a presentar oferta, yo siempre digo, yo te voy a presentar la mejor oferta. ¿La mejor oferta o mi mejor oferta? Los dos son diferentes. Sí, en español no hay tanta diferencia, ¿eh? Porque la mejor oferta, sí, obviamente estás diciendo que esa es la mejor oferta del mercado y sí, luego mi sí, mejor oferta, esa es la mejor oferta, sí, que yo te puedo dar. Sí. Al final, entonces, es ¿cuál? Sí. Mi mejor oferta, yo te voy a presentar mi mejor oferta y es la que le presentas. Y luego, ya no tienes ese problema de precio. Tú ya se lo has dicho, que era tu mejor oferta. Y que luego, okay, te podré jugar con las condiciones de la oferta, porque dentro de la oferta yo siempre tengo bastantes condiciones. Con algo tengo que jugar, pero el precio no se toca. Dentro de ese paquete, ese es el precio. ¿Que quieres cambiar y poner unas llantas diferentes? Bueno, vale. Puede ser más caro o más barato. ¿Que el equipo de audio del coche será mejor o peor? Vale, será más barato o más caro que el navegador. Pero con las ofertas, con lo que te he dicho, esto es la oferta. Y okay, no lo bajo. Una vez me pasó, que además recuerdo perfectamente, yo le ofertaba 5.200 euros y estuve para una jornada de formación y estuve bastante tiempo negociando con él. Y yo no entendía por qué era lo que quería, estaba el tío encantado y no había forma. Y en esto que me vino un flash, dije, oye, ¿hay algún problema presupuestario? Y dice, solo puedo firmar 5.000. Yo, bueno, pues no te preocupes, que eso lo arreglamos. Pero, efectivamente, había un programa presupuestario que él no me quería hacer. Yo solo puedo firmar 5.000. Ajá. Pero me costó, ¿eh? Estuve bastante tiempo además de esto. Y dices, pero no entiendo por qué el tío no lo quiere. Además, te das cuenta que lo quiere, pero que... Y, efectivamente, lo arreglamos, ¿no? Le facturé 4.900 y luego le facturé 300 por el otro lado. Pues no se los quité, ¿eh? Sí, a veces tienen que conseguir esos descuentos también, ¿cierto? Sí, sí. A veces sí, pero no era la ocasión. Era sencillamente que él tenía 5.000 de firma y si no, tenía, sí, que elevarlo. Y no quería elevarlo. Sí. No, y, pues a veces te pasa también, ¿eh? Sí. No, y a veces podemos... ve esto, por ejemplo, si alguien dice a mí, Chris, nos gustó mucho tu oferta, es muy buena, ¿ok? Ahora esto es un favor a mí, porque ellos están diciendo, Chris, queremos trabajar contigo, queremos trabajar contigo, y el momento que comiencen a tal vez regatear o pedir un descuento, yo sé que ellos quieren trabajar conmigo, entonces ya voy, obviamente, está firme con mi precio, mi mejor, sí, oferta, y será un negocio. Chévere. Wow, entonces pues el tiempo está volando, de verdad, contigo, Santiago. Yo creo que incluso podemos hacer otros episodios del podcast, pero me gusta obviamente el enfoque que hemos tenido en el cierre de la venta. Y te voy a hacer una pregunta más, ¿ok? Esa es una pregunta que yo hago a cada invitado a mi podcast, y es, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Santiago Torre que solamente tenía 20 años, ¿ok? ¿Qué te aconsejarías? Hazlo antes. ¿Hazlo antes? Hazlo antes, sí. Hazlo antes. Yo me puse por mi cuenta cuando tenía 45 años. Tendría que haber empezado por lo menos 10 años antes. Por mi cuenta. En términos de comenzar con tu emprendimiento. Con tu, sí, empresa, comenzar, sí, con, sí, mi, sí, emprendimiento. Sí. 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 Sin ninguna duda. O sea, mi consejo siempre, emprende. Sé tu propio jefe. Primero, fórmate, lógicamente, que te enseñen otros, pagándote.
acaba tus estudios, trabaja para otros, aprende, pero emprende como muy tarde a los 30 años, 30, 32 años como muy tarde. Ya cuando tengas 6, 8 años de experiencia, es el momento de emprender y merece la pena. ¿Que es simple? No. ¿Que es duro? Sí. Pero merece la pena. Por eso me dices, cuando tienes 20 años, que te digas algo antes. Chévere, Si no, chévere. siempre A mí vas me gusta, sí. retrasando. Y yo fui retrasando porque una cosa es la otra. Y fíjate, cuando yo emprendí, yo ahora tengo 58. Emprendí con 45. Yo tenía 5 hijos y mi mujer no trabajaba fuera de casa. Pero yo siempre digo, no, es que ahora no puede ser por no sé qué, ahora no puede ser por otra cosa, no puede ser. Y al final llega un momento que dices, ahora o nunca, ¿no? Y me lancé y tenía que haber sido mucho antes. Chévere, chévere, a mí me encanta. Entonces, todo el mundo aquí pensando en empezar un emprendimiento, obviamente el mejor momento para hacerlo es ya, en este momento, ¿sí? Buenísimo. Es algo que yo pienso también. Pues yo comencé con mi emprendimiento cuando yo tenía 32 años, y ahora tengo 37. Y a veces yo digo, pues yo había gustaba empezar un poquito más antes que 32, entonces 22 o 21, porque pues obviamente mi experiencia que yo conseguí entre 20 y 32 fue muy muy importante porque estaba viajando por todo el mundo, trabajando con multinacionales, pero lo que uno aprende emprendiendo es 10 veces más, ¿cierto? Sí, Sí. pero necesitas esa experiencia previa. Mira, una de las cosas también, lo que aprendo en mi vida, ¿no? Yo cuando acabé la carrera, yo quería estudiar un MBA, y yo acabé la carrera en los años 80, que no era tan normal estudiar MBA. Y bueno, justo en el que yo quería estudiar, era un Executive MBA para gente con experiencia, pero admitían a 2 personas por año que no tuvieran experiencia. Y bueno, como uno de los profesores me había dirigido en mi tesina de licenciatura, me dijo que iba a entrar, pero justo ese año lo cambiaron y no pude entrar. Me quedé Sí. sin poder hacer el MBA. Bueno, lo hice 10 años después y siempre digo, qué suerte tuve de no poderlo hacer en aquella ocasión, porque lo aproveché muchísimo más con 10 años de experiencia profesional que recién terminado la carrera, que no lo hubiera aprovechado. Vamos, ni la mitad porque no sabía cosas. Sí, no, es cierto, también yo hice mi MBA en 2000, lo terminé en 2014, entonces también con más o menos como 10 años de experiencia, y había personas haciendo su MBA sin experiencia. Es que no tiene sentido porque no Sí, saben cómo aplicarlo. Sí, cierto. eso es. Súper. Listo, pues muchas gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros y todo el mundo escuchando de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerdes que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido, obviamente. Y finalmente te invito a mi página másventesb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, en Stories, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, taggear a algunos amigos que tienen que mejorar sus ventas, que tienen que cerrar más ventas, que tienen que manejar objeciones todo el tiempo. Obviamente hay muy buenos tips dentro de este episodio. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdes, tiempo para vender diferente. Muchas gracias, Santiago. Hasta luego. Muchísimas gracias, Chris. Hasta siempre.